tienen que entenderse entonces que no solo la revolución puede hacerse frente a la realidad de algunos países con las armas en la mano. Estamos haciendo nosotros, con las dificultades que significan, por ejemplo, en el campo internacional, el cerco que quiso hacerse y que ahora se expresa en medidas que se tomarán después de la nacionalización que hemos hecho del cobre. Con dificultades que nacen internamente de los intereses heridos, del latifundio, de la banca, de los monopolios industriales. En un país, por ejemplo, en donde los derechos de la oposición son respetados irrestrictamente. En un país donde la libertad de prensa es un verdadero libertinaje. Aquí seguramente no llegan revistas que inundan Santiago, en que cada arreglón es una mentira y es una injuria en contra mía y contra el gobierno popular. Sin embargo, nosotros dejamos que circulen porque la ley así lo establece y además porque tenemos confianza en el pueblo y sabemos que se van a mellar los dientes, los mercenarios, frente a la revolución revolucionaria. Se desató una campaña brutal en contra nuestra. Campaña destinada a aislar a Chile. Campaña destinada a hacer aparecer a Chile como un foco de contaminación. Campaña destinada a hacer creer que Chile era una sucursal de Moscú, de Pekín y fundamentalmente de La Habana.